the big time. If we get through this, you and I could be the best screen-producing team Monstropolis has ever seen. I can't believe we were handpicked by Waternoose himself to train at the Monsters Incorporated private facility. I can't do this. I'm too nervous. And you building up the situation like this is not helping. Relax, Mikey. Remember what happened on our first day of college. Please, don't remind me. Yeah, okay. But I don't want to deal with another mess like that. It took them a whole semester to rebuild the dorm. Didn't I say not to remind me? Okay, you're right. It's no big deal. It's only one of the most respected companies in all of Monstropolis. No problem. It's not like we're on the verge of a screen shortage or anything. We'll be fine. Well, I don't remember seeing... Oh, no. We're not on the list. We are not on the list, Sully! How can this be? We filled out all the paperwork. Granted, it was extremely confusing, but come on! Oh, boy. What am I going to tell my mother? She'll be absolutely devastated! Oh. Ah, qué boludo. Estoy muteado. Siempre la misma historieta conmigo. No aprendo más. Más de 2 años haciendo streams y no aprendo más. Qué pejir. Todo bien, chicos. ¿Cómo andan todos? Marco, Jonah, Adri, todos los que andan por acá. Faltó el YY. Ya estuvo el YY. Pasó entero, minuto y medio. Una vez sola entera. Y arrancamos. Ok. Good. Pero estuvo. La cortina está siempre ahora. Todos los días. Bueno, vamos a arrancar con Zully. Vamos a arrancar. A ver qué onda. Muchas gracias ahí por el like. A Adri, a Víctor, a Marín Bravo y a Marcos, gracias, a Jonah también. Pero salió lo de YY, ustedes entraron después, lo que pasa. Saltamos con la X. Ahí tenemos el salto. Atacamos el cuadrado. Now for the double jump and ledge grab. Ah, doble salto. El primer nivel siempre es el tutorial, ¿no? Too high, even for the double jump. Perform the double jump to grab. Que lo hagamos para agarrarnos del borde. Es. Fantastic. Por ahí. Now for attacking. Apretar cuadrado. Not that we encourage that at Monsters Inc. Pressing the square. Y te voy a romper todas las cajas. Ah, eran un montón de cajas, en serio. A ver qué nos enseña ahora. Tenemos el sustómetro ahí. Una bolsa de calorías. Si te dañan, no, eso va a recuperar energía. Una vida extra. Es una vida extra. ¿Qué onda, Seba? ¿Todo bien? Y vámonos por acá. Fantástico. Vamos por acá. Each monster has a unique pounce. To perform it, press the X para saltar y en el aire el cuadrado. While in the air, press the square button. This move is useful for... Caemos arriba de las cajas de metal. Panzazo, Castor. ¿Todo bien, Seba? No, te había saludado nomás. Si juntamos esto, no sube la barra del sustómetro.
and make your scares more powerful. As you collect more primordial ooze, hay que agarrar las 10 latas del susto. Y ahí nos va subiendo el nivel del sustómetro. Great, you made it. Vamos por acá. In front of you is a nerve. Nerve. Un robot sustituto de niños. Para practicar susto con él en el robot. ¿Qué onda, Mateo? ¿Todo bien? In order to graduate, you will be asked to find and scare nerves throughout the. Apretar mucho el círculo para cargar los sustos. Cuando escuchas la sirena. Once you are in scare mode, repeatedly press the circle button to. Y apretar el X para un susto final. Ahí. Listo, se murió. Le vino un infarto. ¡A cagar! Apretar botones adicionales será requerido. Verde, amarillo y naranja. Y los nervios rojos. Vale. Hay otros robots que vas a precisar apretar más botones y no solo X y círculo. Collecting primordial ooze is an important part of scaring. Because it raises the level of your fright meter. As you can see, the fright meter is divided into 5 sections. Blue. Tenemos que llenar la barra a color verde. Ahí va, ahora sí podemos. Eso, listo. A mimir. Fantastic. Now pay attention, okay? Each course on Scare Island can be completed with bronze, silver, and gold medals. Podemos completar las pantallas con bronce, plata y oro. Las medallas. You must scare a total of 5 nerves. Si asustamos a 5 de bronce. Now collect the primordial ooze and scare the remaining 3 nerves. After you obtain the bronze medal for the orientation, proceed to the next. Wait. Primero, para la gasa. Ahí nos faltan un par más. Completamos la barra roja. Y explotó. ¿Nos queda alguno más, no? Ah, nos queda uno acá. Listo, explotaron los leyes. Listo, la medalla de bronce. Y nos vamos a enlazar. Opa, ¿y ahí qué hay? Hay una medallita media rara. Al lado de Monster Inc. To get the silver medal in each course, you must collect 10 Monster Inc. tokens. Hay que agarrar 10 de estos tokens en cada pantalla. Tokens in this room para la medalla plateada. The silver medal, then continue on. Me van a faltar 2 tutoriales más, este y el de oro. Tenemos la medalla de plata. El bicho en una les hace brrr, les hace un brrr en los cachetes a los pibes. Un bambino Veira, el muchacho este, Es para investigarlo. Y para la de oro. Ahí va, tenés que asustarle a todos estos. Cuando asustas a 8 pibitos, la de oro. Listo.
Entonces vamos a agarrar todo esto, a llenar la barra a tope. Es un juego sencillo, entretiene. Cumple su cometido, ¿no? Es un juego este que está más enfocado para los niños, ¿no? No es un Castlevania esto. Ahí explotó. ¿Y este? Trabó músculo ahí, ¿qué onda? Oh, ¿dónde están nosotros? Ah, por acá arriba, ¿no? Muy peleto. Nunca pensé que le iba a encontrar la conexión de con Pelé y los de Monster Inc. Pero todo puede suceder. Ahí trabando músculo, eso, le hicimos cagar para adentro. Listo. Bueno, con esto terminamos el tutorial, muchachos. Congratulations, we're all really impressed. Completamos la orientación de monstruos. One last thing. Scattered throughout Scare Por toda la isla vamos a encontrar. Hay buzones, no hinchas de Sudamérica, sino buzones que nos dan consejos. To get the information out of them, just stand in front of one and press. Congratulations, we're all really impressed. You've completed the monster orientation. One last thing. Okay, oh no. No puedes encontrar lo que está buscando. Apretá R2 o L2 para mover la cámara izquierda derecha. Ahí va. Y las dos a la vez para mirar así en primera persona. Estorde. Bueno, nos vamos. Ahora. Bueno, y arrancamos. Completado el tutorial. Excellent work, gentlemen. Ahí está el malo. Que aún no sabemos que es malo. Supuestamente. We're going to make things a bit more challenging. Oh, well, at least we made it this far. Hey! Your first destination is Urban Field. Not to worry now, just follow that path there, and you'll be fine. Remember, at Monsters Incorporated, we recognize that our strongest assets are you, our employees. Bueno, a ver cómo es la movida acá. Vamos acá. Urban Training Grounds. El mercado, el muelle, el parque de la ciudad y el downtown. Vamos al parque de la ciudad. Y arrancamos con este, hacemos una pantalla con este y después nos vamos con Mike. Ya que hicimos el tutorial con Sully, vamos a hacer la primera pantalla con él. Ahí va, no nos corre el tiempo ni nada las pantallas, así que podemos explorar tranquilo. Un pibito. Este con la azul ya lo podemos asustar a este, ¿eh? Los de azul son los más fáciles. Esto ya le hicimos cagar a este. Un saludo para el negrito bimbo. Agarramos las papas. A ver qué consejos tenemos acá. No puedo destruir la locomotora saltándola encima porque el humo te lastima. Ah, ahí va. Ahí, otro pibito.
Sí. Pero naranja, no falta todavía. Ya tenemos casi clon verde completado. Ahí ya tenemos este. Y esto a ver qué dice. Puedes usar el trampolín para saltar más alto y alcanzar lugares que no podrías. Ah, para usar el trampolín precisamos ganar 4 medallas de bronce. Ah, Dios mío. Es un malleador de botones este juego, ¿eh? Monster Sync Pelé Independiente, un solo corazón. Todo lo que está mal, es todo lo que está mal, todo junto. Película, si conoces a alguien, ojo. Jugador favorito de fútbol, Pelé. ¿De qué equipo sos hincha? Independiente. Una película, Monster Sync, listo. Tremendo violín. Estoy jugando al Legendary Wings. ¿Cuál es el Legendary Wings? Pensé por un momento que era el Pacific Wings, la bosta que subía a YouTube. Legendary Wings, ¿cuál es? ¡Ah, el de NES! Sí, 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 sí. ¿Este no es de Capcom? Ah, sí, acá está. Estoy viendo la cajita. Es de Capcom. Es de NES y tiene versión de arcade, ¿no? ¿Qué lo está jugando en el Capcom Arcade Stadium? Me tengo que comprar el Arcade Stadium, cierto, cierto. Mirá lo que me hiciste acordar. Que habíamos quedado en eso. Me tengo que comprar el Arcade Stadium. ¿En qué me habías dicho que me lo consiga el Arcade Stadium en Play? Sí, de los loquitos con alas. Es más, la loquita la loquita de ese juego en el Marvel vs. Capcom era una de las ayudantes. Saludos, Alejandro. Opa. Ahí hay otro verde. A ver acá qué hay. El pito este, va al robot, ¿no? Allá arriba hay uno rojo, pero todavía no podemos. Bueno, uno menos. Veniste la llave de la serie para el fin de verano. Ojo. ¡Ah! Es buena. Tengo que salir de nuevo acá, a ver, pará. ¿No había amarillos y naranjas? Va, naranja no, algún otro amarillo acá. A ver, este que era naranja, ¿no? Sí, no, todavía no lo puedo asustar a este. Vamos a volver a la otra sala, a seguir buscando cosas por ahí. Y después volvemos para acá. Este todavía no lo podemos asustar. Ah, hay que pegarle más a las cosas, no solo una vez. Gran detalle, gran. Entonces vamos a seguir buscando. Un tacho ahí, el otro allá. Si hay otro por acá. Acá. Falta un poquito, En la otra pantalla hay otro. Acá, mira.
Bueno, vamos a buscar al robotito amarillo. Para naranja. Ahí está. Ahí va. Jesús Tónoma. Saludos, Jesús. Bienvenido. Bien, ya hicimos la de bronce. ¿Salvar? Salvar. Showing a lot of promise, boys, but it takes more than that to become a top scare team. The Arctic training grounds lie beyond this gate, along with some of the hardest challenges you face on the island. $2,000. No, olvidad, es una locura, boludo. Una total locura pagar eso. Además, yo no puedo meterme más en gastos largos por ahora. Me compré la Master Race en 12 cuotas. En 12 cómodas cuotas acabo de pagar la primera. Me quedan 11 meses más. La vamos a pagar todo el año, así que olvídate. Nada de cosas raras. Deberíamos volver allá. Sí, no, olvídate. Con el celular este que tengo, quedármelo hasta el infinito. Nada de cosas multilocas. Bien, agarro una más. Pero después, la Play 5, boludo. ¿Sabés que eso puede pasar, no? Con lo bruto que soy, eso tranquilamente puedo pasar. Ah, acá era la entrada. Y el otro día le da manija a la entrada, olvídate. Es que ya me conozco, yo no sé cuánto me aguante la manija cuando salga por el Final Fantasy VI. No sé cuánto dure mi cerebro de abstinencia. Puedo aguantar todo el año como puedo durar 3 días. Buenazo. Allá arriba está el último. No tenemos que ir acá. Sentido de idiotez. Aléjate de mí, impulso de idiotez.
¡Ah! Como eso que acabo de hacer, ¿ven? Bueno. Bueno. Así es. Me voy y vuelvo a entrar. Más fácil. Ahí arriba. ¿Por dónde voy? ¿Por acá? Ah, qué soquete con esto. Bueno, conseguimos la de oro acá, buenísimo. Ahora podemos hacer el de la jaulita acá. Y esta parte. Eso, carajo. Mucho bien. Pelotudo. No, jodeme que tengo que hacer toda la salida por ahí. ¡No! La puta madre. Que lo parió. No, hay que hacer de nuevo todo. Qué paja este nivel, es el que más repetí, lo odio. Ah, la concha de madre. No, qué pajero, por Dios. Puta madre, boludo. Thank you.
Eso. Me estaría faltando uno, porque me estarían faltando dos moneditas. Ese es el problema de este juego. En esta pantalla. Que me están faltando dos moneditas. Y no sé para dónde mierda ir. Cuando agarre esas dos moneditas, consigo la de plata. Mirá qué bien. Una monedita, vamos. Me falta una monedita. Y con eso habilito la de plata y me aparece el bichito que me falta. Estos buraquitos se esconden. El juego más trolo este. Donde esconden los objetos así en las puntitas. En cada rinconsuelo. La de acá ya la agarramos. No hay más nada. No hace nada. Mirá, los castillitos los puedo romper. En uno, en el otro castillito tiene que haber. Había otro más por acá, creo. A mí me pareció ver. ¿Allá no hay castillito de arena? No, está más que arriba. Está la monedita que me falta, la puta madre. ¿Dónde estás? Puedes pasar por ahí. De mierda está la verdad que me falta. Ahí va.
Bueno, ahí no hay más nada. Ahí habían los magallitos. Okay. Parte de arriba hay algo. Oh. Acá tiene que haber algo, a ver. No hay nada. Puedo meter la monedita que me falta, la puta madre. Que trato de ver, pero... ¿Qué se hace? Bueno, gente, lo vamos a dejar acá hoy porque mañana me tengo que levantar temprano. Así que este le vamos a hacer la segunda parte. Muy probablemente le hacemos la segunda parte mañana y hacemos un 2x1 mañana, ¿sí? Así que nada, este lo vamos a dejar acá y lo seguimos mañana. Recomplete. Listo. Así que nada, chicos. Escape. Close game. Y nos vamos, muchachos. Así que nada, los espero mañana, ¿sí? Mañana de la noche vamos a andar por acá. Sí, mañana me tengo. Mañana me tengo que levantar temprano. Después les voy a mostrar por qué. Mañana a la tarde. Mañana a la tarde les voy a mostrar por qué me tengo que levantar temprano mañana. Va a ser una sorpresa. Así que nada. Me retiro por hoy. Y mañana de la noche estamos por acá. Vamos a terminar este juego. Y hacemos otra cosita. Enganchamos con 2x1. Porque mañana vamos a tardar mucho menos que lo que fue el stream de hoy en hacer lo que nos falta del juego, así que para hacerlo un poco más largo vamos a meter otra cosita también. Así que nada, chicos, buen sábado mañana y nos estamos viendo por acá. Abrazo, chau.